día de hoy, cuando perdemos a nuestra mascota, viene a ser un duelo que es bastante similar a cuando perdemos un ser querido, porque al fin y al cabo la relación que tenemos con nuestras mascotas ha ido cambiando mucho a lo largo de los años, y a día de hoy pues la consideramos un miembro más de nuestra familia, compartimos nuestras preocupaciones, nuestro dolor, nuestros dolores de cabeza. Entonces el vínculo que se crea es muy profundo y el proceso de duelo es muy similar en algunos casos a cuando perdemos el ser querido. Cuando hablamos de un proceso de duelo normal, hablamos siempre de entre medio año, un año, y cositas que nos pueden ayudar es el poder expresarlo, el poder apoyarnos en otras personas sin ese miedo a sentirnos juzgados por pasarlo mal porque sea un animal. Y este es uno de los problemas que nos encontramos, que muchas veces cuando hablamos de la pérdida de un perrito, de nuestro compañero, parece que no es correcto sufrir tanto como sufriríamos pues, por la pérdida de un abuelo, de un tío, de un conocido. Entonces también la sociedad tiene que ir aprendiendo a no juzgar a cuando alguien pierda su mascota y ofrecer su hombro.